Numen. Caminamos. Siempre caminamos en este mundo de dioses semejantes a la cólera de un capricho divino. Somos limitados en esta cápsula mortuoria, laberinto sin trono a la derecha. Todos los días se va desde que se fue. La inhalo, escucho su voz como si caminara arrastrando la espuma. Está en la memoria de mi médula. Su recuerdo me toca y me eriza las escamas. Numen de mis versos. Por las noches empujo mi espíritu, subo y bajo en elipsis para rescatarla de un abismo que se expande en forma horizontal frente a mis ojos. Las paredes apestan a silencio, sofocan este presente, su ausencia no admite engaño. Soy una muesca que palpita y sangra en este día gris. Estoy triste de las puntas de mi cabello, uñas y rodillas. Existen los glóbulos de mis arterias y no terminé de conocerlas. Mis días se caen como la fruta de un canasto que rebosa. Ella es mía y lejana, no la soporto. La asfixio de memoria con este cordón colgante que me lleva hacia ella. La rescato de mi muerte, la levanto de su santa paz. Su nombre de otoño se erige como tótem con sed. Ahí donde el dolor no quiebra el presente. Ahí donde habitan las gotas sublimes de la niebla. Ahí donde su rostro no es de deceso. Ahí está, con su palabra y sonrisa de madre omnipotente. Una tarde de verano le amputaron sus años. Un astro cayó elevándose al infinito, el Big Bang de mi desdicha. Entró serena a su aposento. Sabía que su linaje la perpetuaría como madre de naciones y letras. Tranquila y consciente, no murió, solo trascendía a mi madre. Pues ya estamos de regreso aquí en Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta y para mí es un gusto, gustazo recibir en este estudio a una gran amiga, poeta, escritora, maestra del escapismo, Miriam Arellano, desde Matamoros, Tamaulipas. Miriam, ¿cómo estás? Gracias, Susana, por invitarme. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí compartiendo con todos los espectadores y estando en la Ciudad de México, porque yo amo Ciudad de México. Ya sé, que nada más dicen rana y tú brincas para la Ciudad de México. Sí, yo siempre busco un pretexto para venir a Ciudad de México. Pues qué bueno que esta vez el pretexto sea que así conozcamos es. Más sobre tu trayectoria. En el mundo de la literatura y la poesía, todo el mundo sabe quién es Miriam Arellano, pero de este lado de las secundarias, de los alumnos, pues yo quiero que hablemos más de ti y de lo que haces. Miriam, ¿cómo nace este gusto por las letras? Pues quiero comentarles, para mí hablarle a los jóvenes es muy importante porque la historia mía es básicamente a mí el estar al pendiente de lo que son las letras no es algo con lo que uno nace, esto se da, ¿sí? No es algo determinado. No es un talento sí. Con el que ya yo vienes. Yo quiero decirles que cuando yo estuve en la primaria, las maestras decían que yo no podía hacer mucho, que mi capacidad iba a ser muy, muy limitada. ¿En serio? Y mis papás pues se resolvieron a entender que yo no iba a dar más de lo que pudiera. Entonces, también tenía un problema de tartamudez. Fui una niña muy limitada en ese aspecto. Tenía un problema de tartamudez y pues las maestras decían que no iba a poder. Toda la primaria me costó mucho trabajo
pues los hábitos de disciplina, los el hacer las tareas, mis papás con cierta, pues hasta podría decirlo como que lástima, ajá, no me exigían mucho porque las maestras eran, acuérdate que también es el momento en que las maestras lo que decían era como una ley y no había tanta información, claro, claro, no había tanto conocimiento y no me exigían mucho. Entonces yo pasé toda la primaria pues siendo una niña promedio muy bajo. Toda la secundaria también me la paso con un promedio muy bajo. ¿Tú sentías que realmente te costaba trabajo aprender? Yo no recuerdo qué sentía. Yo solamente me la pasaba muy bien porque como no me exigían, claro, pues no hacía mucho también. Entonces era así como que, ay, como mi que te niña, daban, va, como dicen los mi chicos, niña va a batallar. O te sea, dan no, el avión. Lo que puedas hacer, hazlo y con eso nos conformamos. Y era, tampoco era, tenía cierta inteligencia, tenía cierta habilidad mental, pero no era de las niñas de mejor promedio. No, para eso estaba mi hermana, la mayor. Entonces, mi papá era un lector, mi papá era una persona que todo el tiempo se la pasaba con libros, nos regalaba libros, nos daba material para leer, pero pues entre que leíamos y no leíamos, porque tampoco teníamos mucho el hábito de la lectura, veíamos a papá leer, claro, pero no teníamos ese hábito. Pero no leía con él. El momento justo donde yo aparezco como una lectora y que no lo he dejado hasta el momento y que esta historia me gusta mucho contársela a los jóvenes, es un momento en que llego a la adolescencia, termino la secundaria con el pésimo promedio que puede haber y en ese verano mi mamá me castiga y me quita la televisión. Oh. Entonces, en ese momento, yo, magia, como esa lucha de poder entre la adolescente y la mamá, claro, le digo a mi mamá que no me interesa que se lleve la televisión de pues mi a cuarto. Mí, al fin que a mí ni me importa. Que voy a leer. Voy a leer. Fue el reto, ¿no? Tú me y la quitas, yo leo. Ese verano, mi mamá me sostuvo el castigo. Todo el verano sin televisión. Todo el verano sin televisión. Y yo, por esa lucha de poder, agarré los libros y leí. Mi primer libro fue Por quien doblan las campanas, no, de wow, Ernest Hemingway. Y de ahí estuve leyendo a José Ingenieros, estuve leyendo a Maquiavelo, estuve leyendo... O sea, ni siquiera revistitas o cuentos. Estuve los leyendo. Los grandes de la literatura. Y me acuerdo que yo leía... Y con el diccionario en la otra mano, porque no entendía muchas, claro, palabras. ¿15 entonces, años tenías? Sí, tenía 15 años. Entonces yo leía y con el diccionario en la otra mano. Ese verano para mí fue determinante en mi vida. Fue mágico. Por, claro, eso me gusta mucho decirlo, claro, y contárselo a las personas, porque realmente para mí la lectura ha sido mágica. A mí me cambió. Yo llegué a la preparatoria con una agilidad mental. Yo llegué entendiendo muchas cosas, queriendo cambiar el mundo, queriendo ser política. Me metí a los concursos de oratoria, superé mi tartamudez. Llegué a ser campeona estatal y municipal en declamación, en oratoria. Fui líder de mi preparatoria. Porque realmente cuando yo doy conferencias sobre lo que es la lectura y el cambio que puede hacer la lectura en un ser humano, realmente es esa metamorfosis, yo la viví y me emociono mucho porque me acuerdo que cambió totalmente. Y las calificaciones, pues ni te cuento, o sea, históricamente, biográficamente, tú puedes comparar una calificación de primaria o de secundaria contra la de preparatoria. Yo te recibía el conocimiento de los maestros, era una facilidad, como que alguien me había abierto la mente, entonces fue maravilloso ese proceso. Por eso creo que no se nace esto del hábito de la lectura, del amar la lectura, del arte, es algo que se aprende.
si tú le dedicas tiempo. Bueno, en tu caso así fue. Ahora entendemos la neuroplasticidad. Claro, por supuesto. De las neuronas. Pero a mí, me fíjate que me llama mucho la atención de esto que nos cuentas, del papel del maestro, ¿no? Sí. Que puede ser o para aplastar al chico o para empujarlo, ¿no? A volar. Claro. Entonces, en tu caso, pues mal, ¿no? Los maestros sí, que te decían, sí, sí. No puedes. No se puede. No se puede, y pobrecita, casi, casi, ay, pues a ver qué hace hay la vida. Hay que esperar, ¿no? Lo peor, casi, casi. Casi, casi, ¿no? Hice una bolita, ¿no? Ay, toda chueca, pero me aplaudían porque hacía esa bolita. Entonces, claro, y entonces no dabas tu máximo esfuerzo. Uh-huh, así es. Pero, bueno, hay casos también de estos maestros que ven a estos chicos que les cuesta trabajo por alguna razón y que los motivan y salen adelante. Yo creo que hay que rescatar lo bueno y lo malo. Me encanta la anécdota del castigo, porque si a los chicos que traen todo el día el celular y nos quejamos y que no hacen otra cosa, ¿qué pasa si se los quitamos? Van a patalear y van a rezongar, pero mantenerles el castigo. ¿No? Y tienen que encontrar algo. ¿Qué hace? Tu caso fue la lectura. Sí, dejar la tablet, dejar el celular, te abre un mundo de posibilidades, tan siquiera a pensar, imaginar, a crear otro tipo de situaciones. Oye, ¿y qué tal si les regalamos unos libros electrónicos? Ah, eso está mejor. ¿No? Eso está mejor. Ligas en internet a las bibliotecas mundiales que hay unas preciosidades. Les das acceso a la información. Claro. Ahora que estamos viviendo la era de la información. La tecnología. De la tecnología. Decía, no sé por dónde ahí leí que ahora el ser humano, antes para tener una biblioteca batallabas muchísimo y había que invertir mucho. Y ahora, tan solo con tener una tablet, un celular, una computadora, tienes acceso a toda una biblioteca. Al conocimiento entero, ¿no? A través del internet. Pero a veces no accesamos. Pero hay que utilizar a favor. Las herramientas. Así a favor. Es, a favor. Y en las escuelas pues tenemos un chorro de herramientas de este tipo. Y sobre todo, Susana, que entender que como seres humanos somos herederos de una herencia cultural universal y que tenemos el derecho de reclamar esa herencia. Todas las obras artísticas que nos han legado otras generaciones y que ahora forman parte de la universalidad son derecho de nosotros accederlas. Y muchos se mueren sin conocerlas porque no acceden a ese derecho que tú tienes como ser humano de conocer, por ejemplo, a un Cervantes, a un Quijote, al Quijote de la Mancha, a Shakespeare, a tantos y tantos de Roma, México, en China, la mitología, las mitologías del mundo. Por eso creo que la escuela tiene un papel determinante. Cuando los maestros, yo soy maestra de español y formamos parte de ese grupo de personas que tenemos que poner acceso a las generaciones para que ellos accedan a tener esos títulos. Por eso la selección. Sí, claro, claro, pero estamos poniendo como que allá en la mesa de la discusión el asunto de por qué los chicos se resisten a leer, porque tú dices, y bien lo dices, nosotros los maestros tenemos esa obligación, ese trabajo, el compromiso, pero los chicos tal parece que nos retan. Dicen, no, yo no quiero leer, ¿no? Y entonces terminan ellos ganando. Tú pregúntale, en esta Ciudad de México, ¿cuántos chicos en un salón, en un grupo de 50 niños, cuántos leen? ¿Tienen el hábito por leer? Y nos estamos quedando en el 3, el 5%. Todos los demás dicen, esto me aburre. Pues ese es un reto. Voy a ser muy clara, muy honesta y muy concisa. Primero, para enseñar a los niños a leer, hay que leer. Número uno. Hay que leer. Maestros tienen que leer. Segundo, la lectura no puede ser bajo ninguna circunstancia, tú como maestro, no puede ser una obligación, no puede ser un castigo. Así es. Porque desde el momento en que nosotros damos la lectura como un castigo, pues el niño ya, se va a resistir. Claro, lo estamos metiendo como una cosa negativa y eso no es apropiado para el niño. La lectura debe ser una actividad
que maestro y alumno conversen, disfruten. Yo amo comentarles, opinar sobre lo que leo a los niños, y los niños se interesan, los niños están ávidos de esa conversación. Cuando uno lee un libro, tú tienes la posibilidad de estar como ese narrador omnisciente dentro de la historia, pero no solamente vas a conocer a los personajes. Yo siempre les digo, de todos los libros que he leído, no recuerdo las letras, no recuerdo las pastas, no recuerdo el tamaño del margen. Yo recuerdo rostros, claro. Recuerdo lugares, recuerdo figuras. Yo te puedo describir el desierto donde estaba el principito hablando con el aviador. Te puedo describir a la zorra, te puedo describir al Quijote, te puedo describir todas estas cosas, pero jamás vi ninguna figura. Jamás la habilidad, la agilidad que te da la lectura de ir leyendo y en microsegundos tu mente esté levantando imagen tras imagen tras imagen. Eso no se sustituye con nada en ninguna actividad. Por eso la lectura de alguna manera es asombrosa, es mágica, es sorprendente, es algo que lo tienen que experimentar, no se pueden ir sin experimentar la lectura de los libros, es fascinante. Híjole, es que nada más de verte me emociono, ya quiero correr por un libro. Yo me emociono porque realmente la lectura puede cambiar vidas. Ya lo vimos en tu caso. A mí me cambió la vida. Y yo creo que aquí en Electroscopía nos han contado unas anécdotas increíbles también sobre las letras, la lectura, la poesía, la novela. Uh-huh. Pero tú has hecho más cosas, Miriam. Después de la prepa, que ya ganaste concursos y pudiste aprender mejor gracias a la lectura, ¿qué más has hecho en tu vida? ¿Qué más he hecho? Pues hay una parte de mi vida en la que estuve militando. En los únicos partidos que se podían, las únicas opciones que teníamos en ese momento. Estuve militando, fui dirigente de mujeres, de jóvenes, estudié la carrera de Derecho, estudié la carrera de Pedagogía. Así nomás. Es que lo dices, estudié esto y esto. Y, okay. Pues algunos cursos en el electoral. También me he especializado en hacer estudios de rentabilidad política y pues he escrito discursos para presidentes municipales, para candidatos. El hecho de haber estado en oratoria me despertó también mucho la vena social. Y es algo que también creo que nunca se deja, el estar al pendiente de lo que sucede en nuestra sociedad. Tal vez el encuentro con los libros en una parte de mi vida donde yo todavía no acababa de formar mi personalidad, claro, fue muy trascendente para mí. Así es. Esto que acaba de decir es una idea clave. Cuando me estoy formando, cuando estoy formando mi personalidad, que estén los libros ahí. Hubo una etapa de mi vida en que también me dediqué al altruismo. Hicimos cosas maravillosas los alumnos, exalumnos en el Colegio Juvenal Rendón donde trabajo, y luego también estuve hasta que por fin todo el tiempo estaba escribiendo, pero lo hacía esporádicamente, lo hacía cuando me llegaba la inspiración y ahí guardaba los escritos en un cuaderno, porque también hay que recordar que somos de una generación donde nos tocó la parte analógica y ahora la parte digital también. Entonces tenemos varias habilidades nosotros y hay que verlo por ese lado. Por favor, nos ha costado. Sí, sí, nos ha costado aprender, pero soy de las primeras que con el teclado digital lo agarraba así como que a golpes también. Que no entiendo por qué no funciona. Sí, sí, sí. Después tomé la decisión de escribir un poquito más formal. Allá en Matamoros fui presidenta del Ateneo Literario, el único grupo de escritores que estaba en Matamoros. Después de ahí formé un grupo de escritores también,
personas que nos juntamos con el ánimo de aprender a escribir de manera consciente, formal, responsable y de calidad, que se llama L'Art Atelier. Entonces ahí estoy todavía con ese grupo de escritores. Y sigo escribiendo y viendo las convocatorias que alrededor de la República se dan, claro, para participar en estos eventos. Por eso yo decía, maestra del escapismo, porque ahorita estás en Papantla, luego estás en Monterrey, luego estás en la Ciudad de México, luego en Villahermosa. Bueno, eres activísima, andas por todos lados. Pues Dios me ha dado la oportunidad enorme de que han llegado invitaciones a participar en diferentes antologías a lo largo de la República, y pues he participado, en algunas me han seleccionado, en algunas me han invitado, y yo me honro y en que tomen en cuenta los trabajos. Oye, tú dijiste ahorita algo que a mí me parece muy interesante, escribir, pero con calidad. ¿Cuál es la diferencia entre solo escribir y escribir con calidad? Escribir con calidad es estar consciente de que escribimos para ser leídos. Exacto. Y estar consciente de que lo que tú estás escribiendo va a trascender a tu propia vida. Claro. No vas a estar ahí y es lo único que va a quedar de ti, la letra que wow, tú dejes. Qué idea. Entonces, cada que yo me pongo a escribir, yo digo, esto va a trascender a mi vida. Y el día que estén, no sé, diciendo qué quiso decir, qué quería decir, qué mensaje, el autor siempre son, para mí, son tres cosas. Uno es, y eso se va a reflejar en tu trabajo, es la circunstancia histórica que te está tocando vivir. ¿Cuál fue tu entorno? Claro. Esto va a influir en tu obra. Por supuesto. La historia de vida tuya. ¿Qué has hecho? ¿Has sufrido? ¿No has sufrido? ¿Has sido feliz? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué retos has superado? ¿De qué es lo que te... qué es la masa que te forma? Esa es la segunda. Y la tercera sería el bagaje cultural. Lo que sabes. ¿Qué has recibido? ¿Lo que sabes? De, claro. ¿De qué te has instruido? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué has películas filosofía? Has visto, ¿Qué viajes? ¿Qué, claro. ¿Qué personas apreciaciones convives? Artísticas? ¿Qué has visto? Para mí, el apreciar lo artístico, yo no soy buena para teatro, pero yo amo el teatro. El ir al teatro me abre la mente, me da nuevas formas de comunicación, me enamoro de las luces que usan, de los recursos, y eso, todo eso, en algún momento quiero pensar que hace catarsis en el papel. El ir a observar en internet, en el museo, el observar los cuadros, las pinturas, los murales, todo esto y pensar por qué y cómo se hizo, yo creo que en algún momento detona cuando yo escribo. Y ese es como que el alimento del artista, del escritor, del creador. Vuelve las letras vivas. Entonces, les da sentido. Son eso, para mí esos son tres factores. Lo que te está sucediendo históricamente, la historia personal y el bagaje cultural. Claro. Y eso, cuando leen algo tuyo, se tiene que notar. Wow, ahí está. Fue una probadita de lo que es la calidad en la escritura y que, bueno, tenemos que echarle ganas. A veces agarramos un papel y garabateamos y nos da tanto gusto poder escribir que decimos, miren, pero pues hay un camino por recorrer, ¿no?, en esto de las letras. Claro, y también los promotores culturales, los que se dedican a hacer antologías, tienen que seleccionar, porque de alguna manera ese es el alimento que le estás dando al público. Claro. Si tú seleccionas mal un trabajo, si tú dejas que decirle poesía a lo que no es poesía, el público está malentendiendo, el lector público está malentendiendo, y por eso a veces no tenemos los suficientes lectores, porque dicen, pues entonces cualquiera lo puede escribir. Claro. Entonces, o denigramos nuestro propio trabajo. Ay, no, bueno, vean lo que están haciendo, no vale la ya pena. Ves que a veces dice, escribo. Ah, yo también escribo a veces.
Y dices, ay, no, no me estoy refiriendo a eso. O sea, detrás de eso tiene que haber un trabajo responsable también. Me acordé ahorita de una persona que le pregunté, oye, ¿tú lees? Sí, diario leo el periódico, leo oficios, leo... No, bueno, me refería a otra cosa. Sí, ¿no? Sí, el asunto de el valor que le damos a la lectura y a la escritura en México, porque según dicen, somos un pueblo que no lee. Somos un pueblo que no lee y que no escribe. Para mí, las personas que el lector, para mí, en este momento, es un héroe. Es un héroe. Porque es una persona que ha vencido el Netflix, ha vencido claro. El Facebook, ha vencido la televisión, ha vencido los amigos, ha vencido el celular. El lector de hoy en día es un héroe. Y a él hay que respetar. Hay que hacerle un monumento, por favor. Ya tengo una sentencia, una máxima que dice, en nuestros días leer es un acto de heroísmo y escribir es una proeza, ¿sí? O sea, no solamente, imagínate, el que lee es un héroe y el que escribe, ¿qué es? Porque ya estamos hablando de algo mayor. Sí, pienso en toda la gente que conocemos y que pasa por nuestra vida y que realmente son pocos, ¿no? Los que podemos comentar así, oye, fíjate que las noticias del periódico, del artículo de tal revista, no estamos ni siquiera en la actualidad leyendo, ¿no? Lo que nos corresponde. Luego a veces, pero también sabes que, Susana, hay que desmitificar al escritor y al lector. Oigan, no todos somos aburridos y leer no es aburrido. No, por supuesto. Porque también luego nos cargan la etiqueta de que debemos de traer los lentes de fondo de botella. Nuestro, que debemos de ser todos serios, que debemos de... No es cierto, nos la pasamos muy bien. O sea, leyendo y escribiendo. Leyendo, claro. Escribiendo y siendo aventureros y viviendo la vida al máximo. Porque no vamos a ser el típico ratón de biblioteca. Leer es... Ah, no, claro. Leer es chido. Wow, ¿qué te parece, mi querido Ale? Vamos a ponerle ahí el... Hashtag leer es chido. Hashtag leer es chido, jóvenes. Porque sí es cierto, ¿no? Cuando de repente un chico con esa mirada que le brilla... Maestra, acabo de leer este libro y me encantó, deme otro... Creo que estoy sacando a varias almas del purgatorio, claro. ¿No? Porque son chicos que van a empezar a ver la vida más amplia, que van a tener modelos de vida, proyecto de vida, y que van a trascender en todo lo que hagan, ¿no? Eso es lo que esperamos de las próximas generaciones, que sean mejor de lo que hemos sido nosotros. Sí, nosotros somos gutenbergianos. Sí, ellos ya sí, no. Ya, ellos ya trascendieron a otra etapa. Y cuando hablo chico de gutenbergianos, me refiero donde estoy, acá estoy para que dirigirme a ellos, de aquellos que aprendimos a leer con libros, que no teníamos computadoras ni todos estos artefactos tecnológicos y que nos cuesta, ¿no? Uh-huh. Nos cuesta adaptarnos, pero ustedes tienen otro ritmo, otros recursos, tienen el conocimiento abierto. Nosotros tenemos que echarnos un clavado en las enciclopedias, en esos libros, 20,000 libros, ¿no? Sí, a veces nos tocaba leer el conocimiento que se había dado en 20 años. Tenían enciclopedias de hace 10, 15 años. Y ellos ya tienen la información en un clic. Fresca. Hay que aprovecharlo. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Ale? Tenemos todavía 5 minutos. ¡5 minutos! Para seguir platicando. Tus proyectos, Miriam. ¿Hacia dónde va Miriam Arellano? Pues este año quiero editar el primer libro. He publicado en muchas antologías, pero ahora quiero editar. Ya está el proyecto por ahí. Lo vamos a presentar en este año. Y pues seguir escribiendo, seguir compartiendo. Y pues seguir viviendo una vida viajando. Feliz y seguir viajando si se puede, por favor, invítenme. ¿A dónde vas a ir este año? A ver qué planes ya en los próximos. Pues ahorita no tengo plan. Iré a donde me inviten, estoy esperando invitaciones. Iré a donde me inviten, realmente no tengo Tlaxcala, ahorita tengo una invitación a Tlaxcala. Muy bien. Con nuestra amiga, la escritora Sabina Sandra. Mora. Sabina Mora también. Sabina Mora, Sandra. Ajá. Por ahí, bueno, ya
Están circulando varias convocatorias y seguramente por ahí veremos a Miriam Arellano. Sí, porque estos intercambios sirven para hermanarnos. Un creador que no está informado de lo que está pasando a su alrededor con los demás artistas, pues creo que tiene una tarea un poco más difícil. Claro, esto es no es en solitario. No es en solitario. Somos el pulmón que limpia a esta nación. ¡Ay, qué bonita frase! Porque además la letra, la poesía, la literatura es cultura, la cultura de siglos y siglos de seres humanos que viene a condensarse en nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo que tenemos esa gran responsabilidad como creadores que estamos haciendo la cultura de este momento para la siguiente generación. Ay, hasta sentí que el peso del mundo me cayó encima. Es una gran responsabilidad y como maestros más, ¿no? Porque realmente tenemos esa encomienda. Sí, ¿no? Claro. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Se nos hizo el programa, chicos. Muchas gracias, Susana, por invitarme. Muchas gracias. Por venir desde tan lejos a platicar con nosotros, a darte otra vuelta a la Ciudad de México. Cuando me invites. Y bueno, pues a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias por estar en Letroscopía. Nos vemos el próximo mes con más invitados, con más de esto que cada vez se pone mejor. Estoy acá, en esta cámara. Mi nombre es Susana Argueta. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.